su caso, no coger ningún animal o a su bebé en la carretera. Jesús nos enseña cómo es el reino que quieres para nosotros, oh Padre, un reino desde la humildad y la confianza en ti. Por eso hoy te pedimos, Padre, diciendo, Padre, enséñanos a ser humildes. Padre, enséñanos a ser humildes. José, cuéntanos qué cosas no debemos recoger en la carretera y por qué. Porque eso los va a maldecir por toda su vida. Es decir, ustedes llevan cualquier cosa, animal o lugar, nos da pesadillas, nos molesta, es decir, los asusta cada rato, tumban las cosas y dicen que eso es maldición, porque el diablo es el que bota las cosas. Una señora venía a las 12 de la noche desde Canta. De ahí vino y encontró un bebé. El bebé lloraba y dijo, ¿quién será la madre que botó a su bebé? Se lo trajo, se lo cargó con una manta que tenía. Y entonces caminaba, llegaba ya a la cruz y entonces el bebé empezó a pesar. Pensó que se había hecho popólogo. Entonces sintió una cola que la rascaba, la botó al suelo y vio que era el diablo, que se reía. Por eso pusieron la cruz. Ella se fue a San Miguel y poco a poco fue envejeciendo y enflaqueciendo. Y murió. Es como si el diablo chupara su sangre por dentro. El señor llamado Melchor, que ahora vive ahí, dice que escucha que juegan ahí en su misma casa, en el segundo piso. Escucha que juegan, que prenden su televisor, encienden su radio cada rato. ¿Dónde es un windicito pequeño? No es grande, sino chico. Es así, no es. Nada más como si fuera un niño de 4 años o 5 años. Ahora, esa cuestión de ese personaje, del duende, es un niño. Pero este niño no es malo, este niño es bueno. Bueno, ese niño, acá en la casa hay un tesoro escondido. Y ese duende es el que está cuidando. Hay un tesoro escondido acá. Ese tesoro viene de la época de la guerra con Chile. Por eso que existe. El entierro que le llamamos existe y se cree de que ese duende esté cuidando, pero no se sabe para quién es. Gracias.
Velo de novios, es la catarata encantada. Dicen que hay una sirena que mata gente. La pasada ya mató, ¿eh? La pareja y se iban a casar. Las dos se iban a casar y entonces la joven fue y dice que se iba a caer. Y entonces el joven fue y lo sujetó y la joven le dio la cachetada con la cola. Dijeron que era una sirena. Lo mató al joven y tenía arañazos por todo el cuerpo y estaba sangrando en el mismo pozo del agua. El pozo parece bajito, pero es hondo. ¿Qué pasó? No. Eso me tocó. Como si alguien me tocara hacia la parte de atrás. Tocara la parte de detrás de la espalda. Me toca así suavecito, como si quisiera jalarme. Pueden verla, tomar fotos, por lo menos tocar y entrar al agua. Bueno, estas son creaciones de los antepasados. De repente algo similar ha sucedido, entonces de eso ha nacido.